¿Hermana suya? Prima, por parte de mi esposo. ¿Su esposo? En Europa. Señora, no podré certificar la muerte de su prima. Esto me hace sospechar un homicidio. ¿Con la policía? Hablo de Insurgentes 1053. En esta casa se acaba de cometer un crimen. Soy el ama de llaves. Mi nombre, Francisca Gutiérrez. Sí. Insurgentes 1053. Residencia del señor Raúl Gálvez. Líneas Latinas anuncia que volamos sobre Monterrey. Aterrizaremos en 5 minutos. Favor de abrocharse los cinturones. El cinturón, señor Gálvez. Sí, gracias. Perdone, pero todos sabemos en la compañía que Irene es incapaz de hacer algo malo. Gracias. ¿Qué tal el viaje, Raúl? Mal, mal. ¿Hablaste con Irene? La dejé serena y confiada. ¿Se practicó la autopsia? Sí, la muerte se produjo por envenenamiento. Bueno, pero eso no quiere decir que haya sido Irene. Ven, mientras tomamos una copa te explicaré. Es necesario que nos pongamos de acuerdo. Tenía que terminar así. Su ambición y delirio de grandeza la perdieron. Va. El 99% de todas las mujeres padecemos ese tipo de fiebre. Y pensar que yo fui testigo de cómo comenzó esa historia. Y hasta cierto punto confidente y consejera. Al lado de Irene hice mis primeros vuelos de adaptación. En esta misma línea. Nueva York, México. Ay, con tanto calor ya no lo aguanto. Óigame, ¿cuántos habitantes tiene Monterrey? Enseguida le daré el dato exacto, señora. ¿Algo más? Ay, sí. Un vaso de leche y unas tostadas con mermelada. Bien, señora. Irene, ¿sabes cuántos habitantes tiene Monterrey? Cerca de 500,000. Apuesto que es otra pregunta de la vieja ricachona. Toma, ella no lo quiere. Dile que lo acepto únicamente por simpatía, ¿eh? Pues tengo mi guardarropa, estado de pieles. Bueno, voy a darle el dato. Ah, también quiero un vaso de leche y unas tostadas con mermelada. ¿Lo preparas? ¿Otra vez? Uh-huh. En el aeropuerto pide una ambulancia para recoger a una mujer empachada. ¿Cuánto tiempo estaremos en Monterrey? 40 minutos, señora. Ay, entonces no me interesan sus habitantes. Está bien, señora. Asegúrate que va a empezar el baile. Señor Gálvez, el letrerito indica no fumar y abrocharse los cinturones. Perdóneme, soy un distraído profesional. Pues procure no serlo. Siéntase, el letrerito lo indica. Que conste que nuestra buena vecindad solamente durará hasta que se apague el letrerito. Entonces no hay tiempo que perder. Irene, hace más de un año que nos conocemos. Muchísimos viajes siempre en esta misma línea y buscando un viaje en especial. Ay, la tripulación emocionada por su confianza. Por mi simpatía por la hermosa. El resto de lo que tengo que decirle necesita de un clima más apropiado que estos sacudimientos de estómago. ¿Cenamos a Monterrey, si le parece? No habrá tiempo. De todos modos, muchas gracias. Irene, tengo algo muy importante que decirle. Definitivo para mí. Dígamelo por carta, será más romántico. Bueno, parece que la tormenta no eran más que unas nubecillas y ya pasaron. ¡Criatura! No se te olvide traer mis tostadas con bastante mermelada. No, señora, le traeré mermelada pura. Sin duda a ti te queda mejor que a la viejita. Ay, Dios le da pan al que no tiene dientes. Pero no desespero. Mi horóscopo dice que seré inmensamente rica. Tu horóscopo se llama Raúl Gálvez. Acabo de oírlo. ¿Sabes cuántos millones tiene?
y solterito. Tú bien sabes a quién quiero. Yo en tu lugar lo pensaría. Es lo menos que se merece un millonario indefenso. Después estuve 2 años en las rutas de España y 4 en las de Sudamérica, hasta que logré ingresar en esta compañía. No verías la hora de regresar a México. Imagínate. Caballeros, sus jugos. Gracias. ¿Has visto mujer más maravillosa? Sí, la mía antes de casarnos. Ahora los jugos me los hago yo. Pese a tu experiencia y si por mí fuera, mañana mismo me casaría con ella. Ay, ¿para qué exponerse? Quiero que me sigas viendo maravillosa. ¿Y qué? Siempre picando, pero nada serio. A Irene le gustaría que yo fuera el principal accionista de la compañía. Mientras eso no ocurra... Telefonaré a mi mujer avisándole que pasaremos la noche en Monterrey, ¿eh? Está bien. Yo voy a recibir instrucciones, ¿eh? ¿Te espero en el bar? ¿Me has oído? Perdón, estaba pensando en algo. Debe ser algo muy interesante. Luego me lo cuentas. ¿Vamos? Casi acepto su propuesta matrimonial. Pero no, voy a pensarlo mejor. ¿Cuándo será el día que sepas lo que quieres? Creo que nunca. Pero es mejor que le ocurran a uno las cosas sin darse cuenta. Así es menor el sentido de responsabilidad. Ay, estate quieto. Comandante, pregunte primero si el campo está libre para esta clase de aterrizajes. Chiquita, cuando te enteres de la novedad, sabrás que no necesito pedir pista libre. Ay, bueno, ustedes sigan que yo les echo agua. ¡Agua, mermelada a la vista! Ay, ay, ay. Ay, criaturas, no sé si mi estómago viene conmigo o se quedó dando saltos en el avión. ¿Ya le has dado notición? No, no hubo tiempo. Anda, díselo, si no reviento. Felicitaciones, comandante. ¿Para cuándo es ese vuelo? Urgente y a ciegas. Mañana batiré todos los récords de velocidad a México y aterrizaremos en la primera iglesia que divisemos. Ajustarse los cinturones. Que te pueden oír. Sé buena, víntete pronto que hay que festejarlo. Y tú date un regaderazo para calmarte. Te juro que aún no le di el sí. Exactamente lo que tú querías. Si les va mal, le echas la culpa a él. Ah, no gastes bromas, que esto es muy serio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te detiene? Ay, la idea de tener mi seguridad en el aire. Ya menos pensado, un pequeño golpe de ala y te traen un carbón de lo que fue tu marido. ¡Qué trágica estás! Ya hay algo más. No me gusta sufrir por ver algo en un aparador y no poder comprarlo. Odio la miseria. ¿Acaso Carlos no tiene un buen sueldo? Sí, cárgate de hijos y luego me dices. Entonces no hay problema. Tienes en este hotel y a muy pocos pasos de aquí los millones que predicen tu horóscopo rendidos a tus pies. ¿Qué dices? Raúl Gálvez habló conmigo cuando veníamos. Dice que lo de él es muy formal. ¿Y tú le has creído? Qué lástima que no puedas prestarme tu cara y tu estatura por unos días. Después ya me las arreglaría para convencerlo de que no vio visiones. ¿Hablas en serio? ¡Qué esperanza! Hablo de rabia. Tienes en un mismo día las dos propuestas soñadas y no te decides, y yo que estoy decidida, ni un lazo me tiran. Buenas noches, Carlos.
Déjame ir. No. Primero me dices, ¿por qué no me aceptas? ¿Me quieres o no? Si me casara contigo, tendría que vivir tu vida y no la mía, ¿comprendes? No. Yo solo sé que te quiero. Te quiero, ¿me oyes? Carlos, déjame ir. Estaremos en el aeropuerto, gracias. Bueno, sí, gracias. A las 10 estaré en el aeropuerto. Milona, es el teléfono. Bueno, sí, habla Irene. Por favor, no corte, Irene. ¿Le habló Luisa de mis intenciones? Sí, y le respondí que las muchachas que pasamos los 16 años aprendemos que los millonarios solamente se casan con las chicas humildes en las películas. Si quiere convencerse de lo contrario, vaya mañana a las 11 al juzgado noveno de lo civil. ¿Casarnos? Sin importarle si hay otro hombre en mi vida o si tengo algún pasado. No me importa. Solo me interesa su presente y su futuro. No, no. No quiero saber su respuesta ahora. Si no viene, sabré que no debo de insistir jamás. Hasta pronto. O adiós. Carlos, Irene ha presentado esta mañana su renuncia. Toma. Mi querido Carlos, anoche al ser tuya te probé hasta qué punto te quiero. Pero no te prometí entregarte mi destino. Hoy lo decidí. Luisa te dirá lo que yo no tengo valor de escribir. Perdóname, Irene. ¿Y colorín colorado? Líneas Latinas anuncia la salida de su vuelo 318 con destino a la Ciudad de México. Irene prefirió los millones al amor. Quizás sea ese su castigo. Bueno, nos vemos. Nos vemos. ¿Desean algo? No, gracias. Ya ves cuál fue mi informe. Lo extraño es que haya sido Francisca la primera en acusar a Irene. Francisca crió desde pequeña a Cecilia. Nada extraño que ambas se solidarizaran en su odio contra Irene. No, no puede ser. Analiza los hechos desde un punto de vista lógico. Cualquier detalle puede ser importante para salvar a tu mujer. La tía Isabel. No te olvides que ese lugar me lo has prometido a mí, ¿eh? Me hizo pintar por el mejor retratista de Nueva York. A que Isabel no le gustará mucho que la cambien de lugar. Antes de morir nos encargó que conserváramos la casa tal como está. Y nos tenía acostumbrados a respetar sus órdenes, ¿verdad? Efectivamente, Cecilia. Tía, algo especial y muy personal.
La tía Francisca, ¿verdad? La más rezongona de las amas de casa. Por el hecho de habernos criado desde pequeños, se cree con el derecho de hacer y deshacer de nuestras vidas a su antojo. Ay, créame que no es cierto. Este casamiento, por sorpresa, demuestra lo contrario. Yo haré lo posible para que usted lo perdone. Hay muchas cosas que tengo que perdonarle. Francisca, qué mala propaganda le haces a Raúl. Ven, yo acompañaré a Irene. Bien, desahógate. ¿Y ya para qué? Si ya está todo hecho. Así me gusta. Dime, ¿qué te pareció? Mira, cada día que pasa veo menos. Y tengo muy mal ojo para juzgar a primera vista. Te hice llamar para consultarte. ¿Irene? Está bañándose. Nunca vi tantas ni tan buenas joyas juntas. ¿Han asaltado a alguien? ¿Qué quieres? La Quinta Avenida es un atentado contra los maridos recién casados. Y de corazón blando. ¿No dicen siempre las mujeres que invertir en joyas es la mejor manera de conservar el dinero? Sí, porque es la mejor manera de convencer al marido para que las compre. Pero trata de que te las devuelva cuando necesites el dinero y las oirás. Cecilia, tenemos que hablar. Te debo una explicación. ¿La crees necesaria? Yo no. Te has enamorado y eso es todo. En cuanto a lo nuestro, fue solo un capricho de tía Isabel. ¿De verdad crees que solamente fue eso? No es preferible admitirlo antes y no después de casados. ¿No me guardas rencor? Te demostraré que soy tu aliada. La encontré en su maleta. ¿Borramos sus recuerdos? No, déjala. Es ella misma quien debe romperla. De acuerdo. Cecilia, me quiero pedirte que seas su amiga y consejera. Va a actuar en un medio social que no es el suyo y necesitará de alguien que la guíe. Déjame el tiempo indispensable y ni tú mismo la reconocerás. Después reuniremos a nuestras amistades para su presentación. ¿Conforme? Gracias, Cecilia. Mi esposa. Encantada. Y Joaquín Peña, abogado de la familia y amigo de la infancia. El poseedor de todos nuestros secretos. Antes de conocerlo me era ya familiar. Entonces hagamos de cuenta que somos amigos de siempre. Te lo advertí. Joaquín siempre está tratando de ganar tiempo. Con permiso, voy a saludar a la señora Gamboa. Haz tú los honores de la casa, ¿eh? Con permiso. Ya. Cecilia. Señora Gamboa. Cuánto gusto. Raúl. ¿Cómo está, señora? ¡Qué sorpresa! La pobre tía Isabel murió confiadísima en que ustedes se casarían. Ya pasaron esos tiempos en que teníamos que decir sí a las imposiciones de nuestros mayores. Así es. Bueno, yo las dejo discutiendo el tema, ¿eh? ¿Qué te pasa, Cecilia? ¿Te sientes mal? No, no. Son estos cócteles que no toman el trabajo de bajarse. Van directamente a la cabeza. Son americanos. Ah, sí, ellos lo abrevian todo, ¿verdad? Necesito ver a su esposo. Debe estar en la biblioteca contando sus cuentos verdes. Con permiso. ¿Te sientes mal? No, no, no. Perdón. Que no escuchen las mujeres. No, pero ¿qué pasa? Cuentos verdes. No, muchacho, no. Es que estamos proyectando un viaje de placer a Europa y no encontramos qué pretexto dar a las mujeres para dejarlas en casa. Sugiero la creación de una junta mixta de importadores. Motivo del viaje, asegurar materias primas. ¡Magnífica idea! Pero hay que dar un aviso de seriedad. Algunas publicaciones, la creación de la comisión. Lo que no sé es quién pueda presidirla. Hay un hombre de quien ninguna mujer dudaría. ¿Quién sospecharía de un recién casado?
Caballeros, caballeros, que yo soy el más joven y no sería conveniente, ¿eh? Además, recién casado y tendrías que llevar a tu mujer. No, ir con mujeres a París es como llevar sándwiches a un banquete. Joaquín tiene razón, Raúl no puede ser. No, en fin, yo me sacrificaría si fuera necesario. Cuestión de solidaridad con el sindicato de maridos oprimidos. ¡Sí! ¡Doctor! ¡Doctor Núñez! ¡La señorita Cecilia se ha desmayado! Con esto se sentirá mejor, Cecilia. Siento haber dado la nota. No te preocupes de eso y trata de descansar. Que descanses y que mejores, Cecilia. Gracias, querida. Por favor, Irene, baja y tranquiliza a los invitados. Gracias, Raúl. Habrá que hacerle un electrocardiograma. Me temo que haya empeorado su lesión. Parecía tan mejorada últimamente. ¿Ha sufrido algún disgusto grande? No, bueno, no que yo sepa. Bueno, Raúl, de nada vale preocuparse anticipadamente. Pronto sabremos su estado. Sospecho que tu casamiento es la causa de este shock. No lo creo. Casi me dio la impresión de sentirse liberada. Fíjate de las reacciones de las mujeres. Vamos, Joaquín. Conozco a Cecilia desde que era una niña. Anda. Ve con los invitados. Yo bajo enseguida. Claro. Ella dándose tono allá abajo y tú aquí, enfermándote por culpa de esa intrusa. Sí, intrusa. Que se casó nada más que por interés. Ladrona que te lo robó todo. Francisca. Prepara tus cosas. Mañana no quiero verte en esta casa. No pensarás hacerlo en serio, ¿verdad? Desgraciadamente sí. No puedo tolerar que se trate así a mi esposa, ni que te moleste con sus intrigas. Francisca nos quiere como si fuéramos sus propios hijos. Con mayor razón debería de querer a Irene. Sé razonable. No se trata de una criada cualquiera. Dame un plazo y si no se corrige, yo misma la despediré. Bueno, bueno. Que sea lo que tú quieras. Pero nada de lágrimas ni de tristezas, ¿eh? ¿Prometido? Prometido. Duerme. Llegamos a tiempo. El padre Ramón está empeñado en presentarme al personal del hospital. Sí, te tomo cariño. Discúlpame con la tesorera. Va, no lo advertirá. Esas reuniones del patronato no son más que pretextos para jugar canasta. Señora Irene, la espera. Ah, llévate el coche. Me esperas en casa. La estábamos esperando, señora Irene. ¿Cómo está, padre Ramón? Bien, hijita, bien, gracias. Venga antes de que cambien la guardia. Les hablé tanto de usted que están ansiosos por conocerla. Ay, qué pena, padre. Pero solo vine a dejarle el cheque y me voy volando. Ay, ¿no verá tampoco a los niños? Me espera urgente mi marido. Bueno, si es así, vaya, vaya. Y dígale a Raúl que a él no le vendría mal confesarse de vez en cuando, ¿eh? Él es el único de la familia que me ha salido rebelde. Desde chico me dio trabajo. A ver si usted lo cambia. Lo cambiaremos. Por lo pronto lo convencí de que nos dé una subvención mayor a partir del mes que viene. No, los niños se lo agradecerán. Adiós, padre. Irene, por la calle de atrás pasan más libres. Aquí pasa uno cada muerte de obispo. No sabía que tuvieran su salida secretita. No obstante la claridad del diagnóstico, celebré consulta con el doctor Ramos, máxima autoridad en la materia. Ese es su informe. No vivirá más de 2 o 3 meses. Pobre Cecilia. Le recomiendo mucha entereza. Y sobre todo no despertarle sospechas. Eso podría acelerar su fin.
Doctor, usted sabe cómo la quiere Raúl. Se han criado juntos. Deje que yo le dé la noticia. En eso no veo inconveniente. Has obtenido un gran triunfo. Elegido por unanimidad. No sean cínicos. Y nos insultas. Mira qué publicidad. Raúl, tú organizarás el programa, que para eso te pinta solo. Hubieran visto las orgías que organizó el año pasado. Adelante. Querida. Buenas, querido. Hola, Joaquín. Hola. Vaya, parece que interrumpo una junta. Al contrario, llega a tiempo para recibir a nombre de todos las más entusiastas felicitaciones. ¿Y esto es muy importante para ti? Señora, así han empezado todos los grandes financieros. ¿Y cuándo piensan partir? Creo que esta semana, ¿verdad? Es verdad, en efecto, sí. Bueno, a dejarlos solos para que saboren su triunfo. Felicitaciones. Buenas tardes. Gracias a usted, ¿eh? Nos vemos. Hasta luego. Felicidades. Buenas tardes. Parece no alegrarte la noticia. Sí, claro que sí. ¿Cómo no va a alegrarme? Solo que me habría gustado ir contigo. Te aburrirías. Siempre rodeada de esos vejetes que no saben más que discutir. Y puras conferencias. ¿Qué fuiste a ver al doctor Núñez? Sí, vengo de ahí. ¿Y qué dijo? Que no hay por qué alarmarse. Es un ataque como los anteriores, sin consecuencias. Qué bueno, porque de otra manera me hubiera estropeado el viaje. Bueno, yo los dejo. Ustedes tendrán que discutir de negocios. Sí, le estoy dando instrucciones a Joaquín. Buenas tardes, Joaquín. Adiós, Irene. Bien. ¿Qué te parecen los progresos de Irene, eh? Tal como tú querías. Se ha familiarizado con su nueva vida de confort, de lujo. Pero creo que ahora busca el amor. Y tú la rechazas. ¿Y yo? Sí. ¿Por qué no la llevas contigo? Y dejas que esos viejos verdes se diviertan por su lado. Ah, es que quiero probar si es cierto eso de que el amor se agiganta con la distancia. Raúl. ¿Uh-huh? Has nacido con buena estrella, pero es peligroso desafiar la suerte. Lo veremos más tarde, ¿eh? Llévame contigo. Todavía es tiempo. ¿Crees que si fuera posible sería necesario que me lo pidieras? No, claro que no. Solamente que no me acostumbro a la idea de que nos separemos. Justo ahora que... ¿Qué? Tú lo sabes. Ahora que empezaba yo a quererte. ¿Y antes qué? No te ofendes si te lo digo. Antes... me inspirabas admiración, envidia por tu dinero. La noche que me hablaste, más que una declaración amorosa, me pareció un negocio de compra. Y yo me vendí con un poco de rencor. ¿No fue esa mi intención? No te importó ni mis sentimientos, ni mi pasado. Te gusté. Y me compraste sin siquiera mirar lo que había dentro. ¿Y todavía me guardas ese rencor? No, ya no. Ahora tengo el presentimiento de que voy a llegar a quererte mucho más. Quiero empezar un nuevo camino sin mentiras, sin secretos, sin rencores. ¿Estás dispuesto a escucharme? ¿Me quieres? Entonces ya lo has dicho todo. Lo demás no tiene importancia. Raúl, tengo miedo de quedarme sola. ¿Te quedas con Cecilia? ¿O es que no se llevan bien? No, Cecilia es encantadora. Hemos llegado a comprendernos y a querernos como dos hermanas. Imposible. Imposible. Me consta que Irene y Cecilia se querían como hermanas. Una acabó con los sueños e ilusiones de la otra. Líneas Latinas anuncia que volamos sobre la Ciudad de México. Aterrizaremos en 5 minutos. Favor de abrocharse los cinturones.
dejaste sola, Raúl. Sabiendo todo lo que sabías. Tranquilízate, Irene. Tranquilízate. Esas dos mujeres me odiaban a muerte. Cuéntame, ¿cómo pasó? Apenas te fuiste, me hicieron la vida imposible. Cecilia se vengó de la manera más ruin. Apenas supo que iba a morir, se suicidó simulando un crimen. ¿Pero cómo supo que estaba desahuciada? No sé. Revisaba todo lo tuyo y lo mío. Así habrá descubierto el informe del médico. Y por favor, Raúl, sácame de aquí si no quieres que muera de angustia. Ah, cálmate, querida. Te sacaré de aquí aunque tenga que remover cielo y tierra. Nada nuevo. Lo mismo que te dijo a ti. ¿Y tú qué has averiguado? Pues, las declaraciones de Francisca han sido graves. Ven, vamos al juzgado. Ese mismo día tuvieron una discusión. Cuando llegamos, la señorita Cecilia se había desmayado. ¿Continúe? Cuando se retiró el doctor Núñez, nos pidió la señorita Cecilia que no dejáramos que la señora Irene le diera las medicinas. Estaba segura de que quería envenenarla. ¿Quiénes más estaban presentes? La señora Francisca y Juanita. ¿Es verdad lo que dice la testigo? Es verdad. Es verdad. Esa misma noche le pedí que cuidara a Cecilia, pero se quedó dormida. Me desperté. Cuando llegué, vi que miraba a la señora Irene y apenas pudo decir, asesina. ¿Es verdad que la acusada compró en su farmacia este frasco de veneno? ¿Es verdad que la señorita Cecilia dijo en su presencia que la acusada la asesinaría? No, no fueron esas exactamente sus palabras. Dijo, si pudiera matarme, me mataría. Esta es la receta del veneno. ¿Admite que su firma fue falsificada? Usted las conducía a todas partes. ¿Notó algo que llamase su atención? Nada. Parecía que se llevaban muy bien. Sé lo que todos saben. La señora Irene asesinó a Cecilia. ¡Mientes! Estuve en el banco. En la caja de seguridad de Cecilia encontré muchas joyas que Irene le había regalado. ¿Y aún así pretendes hacerme creer que la asesinó? Está firmada por Cecilia. Y lo que ahí dice no es un secreto para mí. Presiento que no me encontrarás a tu regreso. Vivo las horas de angustia de aquellos que han descubierto un terrible secreto y se les quiere silenciar. Ahí escondían sus horas de infamia. Perdóname el dolor que te causo, pero tenía que descubrirlos. También encontré esta carta que te adjunto, en la que Irene se despedía de su amante la noche antes de casarse contigo. Quisieron comprar mi silencio regalándome joyas, que no acepté, para que recuperaras tu parte de tan mala inversión. ¿Es cierto eso? ¿No tienes nada que decir? ¡Contesta! Tenías razón. Me casé sin pensarlo y es justo que pague mi estupidez. ¿Qué dijo? Nada. Y el que calla otorga. No me cabe la menor duda de que asesinó a Cecilia. Yo confío en usted. Es injusto que la castiguen por algo que no ha cometido. Yo no sé si soy culpable o no. Pero Dios sabe que quise ser digna de él. Darle un hogar, hijos. Quizás porque presentí que llegaría a quererlo. Por hacerme perdonar otras cosas. ¿Te vas a dormir ya? No, no. Entra. 9, 10. Siéntate.
Y ahora no te quedes horas charlando. Acuérdate la recomendación del doctor. Que descanses. No le hagas caso. Hoy está en uno de sus días malos. Me imagino que estarás muy triste con la partida de Raúl. Figúrate. Ahora que empezaba a conocerlo, a sentir lo mío. No digas eso. Denuncias poca seguridad. Un poco de miedo. Cecilia, ¿puedo contarte un secreto? Dime. He querido mucho. Y ese es mi miedo. Necesito olvidar, borrar el pasado para volver a querer con más fuerza que antes. ¿No te lastimo con esta confidencia? ¿Por qué? Raúl me contó algo relativo a ustedes dos. ¡Qué gracioso! Siempre le di una importancia que nunca tuvo. ¿Entonces de veras no te importa? Al contrario. Si no hubiera sido por eso, no hubiera conocido al hombre de mis sueños. Ajá. ¿Con qué eso era lo que te traías estos días, eh? ¿Y quién es? ¿Lo conozco yo? Mañana lo conocerás. Me invitó a un concierto y después vendremos a tomar un cóctel aquí. ¿Qué te parece la idea? ¡Maravillosa! Yo estaré con ustedes, pero solo un ratito, ¿eh? No me gusta mucho el papel de suegra. ¿No es mucho? No, es la cantidad necesaria para el clima romántico. Agítalo, mientras yo voy a poner unos discos. La música es otro factor muy importante. ¡Son ellos! ¡Corre! Que ya se conocían. No. Entonces ya sé tu sorpresa. Lo imaginabas completamente diferente. ¿Gordo, calvo? No, tampoco así. Mi prima Irene, de quien tanto te he hablado, Carlos Alatorre. Mucho gusto, señora. Encantada. No ha sido justo al describirla. Mejora mucho personalmente. La costumbre de vernos todos los días. De lo que te perdiste. ¡Qué maravilla de pianista! Sin duda el mejor intérprete de Beethoven. Ajá. El sábado da su segunda presentación. Tendré mucho gusto en invitarla. Gracias, pero no podré... No, no, no. No hay pero que valga. Vendrás. Voy a cambiarle. ¿Me perdonan un segundo? Si es solo un segundo. No me extrañarás. Quedas en muy buena compañía. Irene, prepara algo para que entre en calor. Gracias. Ven, acompáñame. Te has valido de Cecilia para entrar a esta casa. Te equivocas. ¿Fue ella la que me buscó? Mientes. Sí, ¿no? No sabía que era tu nueva prima. Después lo supe y me propuse usarla para llegar hasta ti. Bueno, ya lo has logrado. ¿Ahora qué te propones? Hacerte pagar lo que sufrí. Para tu suerte o desgracia, te sigo queriendo hasta la locura, el escándalo, lo que sea. Suéltame, no, Irene, no. Nunca supe cuánto te quería hasta que leí aquella carta. Sí, Francisca. Puedes retirarte ya. ¿Qué te pareció el cóctel? Irene es especialista. Tiene muy buena mano. Sí. Lo malo es que se prueba una vez y se quiere seguir gustando. O lo bueno. Irene, tienes que enseñarme la receta. Es muy sencilla. Bueno, yo me retiro. Los dejo. Encantada, señora Lastorre. ¿Ya? Sí, voy a escribirle a Raúl. ¿Pero qué nuevas podrás contarle si apenas se acaba de ir? No seas indiscreta. Y no olvide que el sábado tenemos un compromiso, ¿eh? No lo olvidaré. Buenas noches. Buenas noches, Irene.
Tienes que disculparla. Está recién casada. Todos los enamorados se comportarán así, tan extrañamente. ¿Se siente mal la señora? No, no. Me pareció verla muy pálida. Deben ser las luces. Tal vez un poco cansada. Ya puede retirarse, Francisca. Que descanse, Irene. Bueno, larga distancia. Señorita, una conferencia al Hotel Ritz, en París. Con el señor Raúl Gálvez, por favor. Señorita, gracias. Raúl. Raúl. Voy a pedirte algo, pero por lo que más quieras, no me digas que no. Déjame ir a tu lado. ¿Por qué es imposible? Pero si ya te lo expliqué, Irene. ¿Crees que podría trabajar tranquilo sabiendo que estás sola y esperándome en el hotel? No, no, no. Sería malo para los dos. Bien. Bien, Raúl. No, no como tú quieras. No quiero perjudicarte. Adiós. Noche tan maravillosa. Nunca me he divertido tanto. Música, champán, la vida en su apogeo. ¿Por qué no bailas una pieza con Irene, Carlos? No, no me gusta bailar con tanta gente. Es la quinta vez que me rechaza. Vamos, Irene, hazlo por mí. Carlos, esta ridícula comedia ha ido demasiado lejos. Ponle punto final. Este no es el lugar indicado para discutir. No te burles. ¿Cómo quieres que te lo pida? Con amor. Carlos, ¿qué nos pueden ver? Esta es la llave de mi departamento. Ahí nadie nos verá. Y podremos discutir cómo ponerle punto final a esto. Tómala o la tiro. Haré hacer todas las necesarias hasta que una tenga buena suerte. No luches, Irene. Ya nada ni nadie podrá separarme de ti. Ay, todavía nos queda el patronato. ¿No son los viernes las juntas? Decidimos reunirnos más seguido para organizar esa kermés.
Uf, qué lata. Yo que pensaba ir a ver esa película. Ve tú, para aburrirse en la junta con una basta. ¿No te importa? No te preocupes por mí. Me regresaré en un taxi. Que te diviertas. Luego te la cuento. Voy a ver al padre. No, no le avise. Yo le hablaré luego. No necesitaba tocar el timbre. Te di una llave. La dejé en casa. No pensaba venir. Me alegro que hayas cambiado de idea. Quiero que hablemos como dos personas sensatas. Solo he venido a decirte que Cecilia está muy enferma. Desahuciada. Lo siento. Pero no es ella la que me importa. Déjala entonces. La pobre no merece esta burla. Es una infamia. El día que tú vuelvas a mí, la dejaré. Quiero a mi marido y deseo quererlo más aún. Sí, me di cuenta la otra noche cuando me besabas. No te resistías contra mí, sino contra ti. Mientes. Carlos, déjame. Déjame, por favor. ¿No ves? Ya estás temblando igual que aquella noche. No. Te voy a demostrar que todavía me sigues queriendo. Buenas noches, señora Irene. Buenas noches, Laura. Vete a acostar. ¿No va a tomar nada la señora? No, no quiero nada. Quiero estar sola. Buenas noches. Buenas. Horrible la película. ¿Cómo? ¿Acabas de llegar? Ay, no me hables. Discuten horas y horas y nunca se ponen de acuerdo. No les des importancia. Sí, aquí está Cecilia. Es para ti. Es Carlos. Bueno. ¿Sí? No, francamente, no esperaba tu llamado. ¿Cuál es el notición? ¡No! Espera que se lo diré a Irene. Mañana pedirá vacaciones. Un mes. ¿Te imaginas lo que nos vamos a divertir? Te felicito. Se lo he dicho y está muy contenta. Claro que saldremos todos los días. Los tres formaremos un grupo maravilloso. Sí. Espero tempranito tu llamado. Hasta mañanita. Ay, Irene, tendré que renovar todo mi guardarropa. ¿Me acompañas mañana a la modista? Tengo que volver a esa bendita junta. ¿A qué horas? A las 4. Qué pena. Es la hora que yo pensaba ir. Ve y elige algunos modelos. ¿No se molestará Raúl si a su regreso ve un poco crecida la cuenta? No te preocupes. Le diré que es un regalo mío. Gracias. Estoy muy contenta, Irene. Desde hoy seremos inseparables. Y nos llevaremos de maravilla. Bueno, bueno, ya basta de salamerías. Ahora vete a acostar y tómate tu medicina. ¿Crees que se le puede pasar a Francisca? Está en todo y lo sabe todo. Hasta mañana, Irene. Hasta mañana.
Carlos. Hay un error en el micro. El llamado lo hice yo para alejarlo. No te extrañes. Ayer te seguí paso a paso. ¿Creíste que había ido al cine? No. Te esperé aquí afuera hasta que tú salieras. Después entré a tu recámara mientras dormías y tomé la llave. E hice hacer otra igual. Volví a dejar la tuya mientras tú dormías plácidamente. ¿Tú sabías que Carlos y yo? Me fue fácil localizarlo. Cometiste el error de guardar su fotografía y de uniforme. Hipócrita. Sí que es gracioso. Tú llamándome hipócrita. Tú que me robaste a Raúl, que era todo para mí. Tú me dijiste que lo de ustedes fue cosa de muchachos. Sí. Que se querían. Que vivían bajo el mismo techo, tropezándose a cada instante y a toda hora. Y que tarde o temprano dejarían de ser cosas de muchachos. ¿Entiendes? Me entregué a él porque era mío. Solamente mío. Te juro que yo no sabía nada. Conmigo cometieron el crimen más cruel. Arrancándome los sueños y las esperanzas. Dejándome vivir vacía. ¿Y qué pretendes de mí? No pretendo. Exijo. Tú me ayudarás a llenar este vacío. A vivir por algo, aunque sea por una venganza. Pensar que me dabas lástima. Adminístrala bien. La necesitarás para ti. Di de una vez. ¿Cuánto? Lo discutiremos con calma. Si quieres que Carlos se entere, es cosa tuya. Si no, puedes seguir siendo mi novio sin que yo interrumpa tus relaciones. Ah. Encontré unas cartas muy interesantes, sobre todo una en la que te despides de Carlos la noche anterior de que te casaras con Raúl. ¿Qué les parece? Estupendo. Maravilloso. Muy bonita. Irene, querida, llegas a tiempo. No quieren creer que me ha regalado la estola y el collar. Díselo tú misma, para que vean que tengo la prima más generosa del mundo. Anda, díselo, no seas modesta. Sí, es cierto. ¿Han visto, incrédulas? ¿Qué misterios tienen estas cosas? Parezco otra mujer. La cara que pondrá Carlos cuando me vea. Voy a preparar su medicina. No, deja, yo la prepararé. Pueden retirarse que quiero hablar con él. Olvidaba decirte que nuestro trato cambiará. Delante de la gente seguirá siendo la señora Gálvez. Cuando estemos solas, mi criada. ¡Qué ruindad es la! Y que seré muy estricta si se contrarían mis órdenes. Ve a mi recámara y prepara mi medicina. Pero yo contaré las gotas. Para el día de mi cumpleaños. Ay, por Dios, Cecilia, qué interés en proclamarlo a toda la gente.
De alguna manera tengo que manifestar mi agradecimiento, ¿verdad, Joaquín? Sí, que con tu prima te has ganado la lotería. Yo no entiendo estas excursiones. Venimos a tomar el aire fresco y nos encerramos aquí. Voy a la terraza. Yo voy por refrescos. ¿Quieres? No, gracias. Es buena idea. Estoy muerta de sed. ¿Me acompañas? Vamos. Con permiso. Qué generosa es Irene con el dinero de su marido. ¿Qué opinas? Francamente, no veo nada claro en todo esto. Ya no aguanto más esta situación. ¿Y yo? Anoche no pude dormir pensando cómo deshacernos de ella. Muy sencillo. Manda todo al diablo y vente conmigo. No, Carlos. ¿Qué derecho tenemos para herir de esa manera a Raúl? Alguno tiene que ser el sacrificado. Que sea ella. Ya está condenada. No sería un crimen. Solamente le robaríamos un poco de tiempo. No me mires así. Piensa que es nuestra única salida. Si me quieres, debes ayudarme. Lo tengo todo planeado. Irene. Escúchame primero. Iremos a dar un paseo en lancha. Ella vendrá. No nos querrá dejar solos. Bastará con quitar el tapón para hundirnos. Ni ella ni yo sabemos nadar y tú no podrás salvar a las dos. Nadie sospechará y terminaremos ya con este infierno. ¿Qué les ocurre? ¿Se aburren? No. Estamos hartos de tanta falsedad. Veo que se lo has contado. Debí imaginarme los secretos de alcoba. De lo que sea. Pero no aguanto más tus bajezas. Qué graciosas ironías tiene la vida. Hace unos días decías amarme hasta la locura. Y hasta me invitabas a tu departamento, tu rincón de ensueño. ¡Basta ya! Por favor, Carlos, no comprendes que me tiene en sus manos. Sigue los consejos de Irene. Las mujeres somos menos impulsivas, pero más prácticas. ¿Qué tienes? Nada, ya pasó. No te alarmes, son síntomas naturales de la mujer casada. Aunque los motivos no provengan del marido. ¿Vamos a bailar? No. Carlos me invitó a dar un paseo en lancha. ¿No creen que sería más divertido si fuéramos los tres? La gente no vería bien que los dejara yo solos. ¡Qué seriedad! Apuesto que estás enojada porque Carlos me invitó a su departamento. Acerté. No te pongas celosa, querida. No fui. Podría complicar mis planes. ¡Me das asco! Carlos. Los hombres nunca tienen asco de una mujer joven. Tal vez me decida ir a tu departamento, por curiosidad. ¿No te importaría? No haría más que lo que tú hiciste con Raúl. Quitármelo. Creí que ya no vendrían. Ah, tenían contratada la lancha. Sí, formaba parte de la excursión. ¿Pero no me dijo que serían tres? Cuatro ya no aguanta. Pensé que se trataba de una pareja. Pensó bien, pero su mamá me mandó vigilarla. No se preocupe, el señor sabe remar muy bien. Bueno, si es así... ¡Cobarde! ¡Cobarde! No, Irene, no. Sería capaz de cualquier cosa por ti. Incluso matar. Pero no así. No, no. Y ya estaríamos libres ya. Tendré que informar a Raúl de los múltiples regalos que hace usted a Cecilia. Yo tengo mis motivos, pero no puedo explicárselos. Yo le escribiré a Raúl y él sabrá comprender. Bueno. Hola, Cecilia. ¿Sí? Sí. Aquí está. Cecilia. ¿Sí? ¿Qué tal, linda? Estoy en el consultorio del doctor Núñez. Le he dicho que no te encuentras bien y quiere verte. Pero si yo me encuentro perfectamente bien. Yo tengo mis dudas y quiero salir de ellas.
Ven inmediatamente. Te esperamos. Esta clase de trastornos son precursores de una gran noticia. Pueden escribirle a Raúl y anunciarle que pronto será padre. Enhorabuena. Seré tía. Escríbale. Le dará una gran alegría. Doctor Núñez, el profesor Ramos quiere verlo. Sí, con permiso, ¿eh? Según mis cuentas... ¡Qué golpe para Raúl! A ningún marido le gusta ser papá del hijo de otro. No te atreverás. Raúl no tiene la culpa de nada. Yo no quisiera lastimarlo. Tienes conciencia de que estás vencida y que podré deshacerte en el momento que quiera. ¿Estás dispuesta a devolverme todo lo que me has robado? ¿Sí o no? ¿Me prometes que callarás? Pese a tu rendición incondicional, lo pensaré. Estudiaré cómo puedo hacerte más daño. Despídeme del doctor. Por favor. No, señora. En este tipo de medicinas, la ley nos obliga a conservarlas. No tiene importancia. Entra. Escribí a Raúl, pero no sé si enviársela o no. Que no darías por saber lo que dice, ¿verdad? ¿Vas a tomar tu baño? Como todos los días, prepáramelo. Pero no olvides las sales. Búscame el vestido verde. Estas novelas policíacas son siempre la misma historia. Están tratando de envenenar al tío para heredarlo. Deberían prohibirlas. Son un mal ejemplo esos crímenes perfectos. ¿Nunca has pensado en eliminarme? No seas tonta, estoy bromeando. ¿Qué tienes que estás tan pálida? Nada. Y es hora de mi medicina. Ve y cierra la llave del baño. Ya debe estar rebosando y por ahí me traes mis gotas.
¿Qué esperas? ¿Te molesta que te vigile, verdad? Estoy sugestionada con esa novela policial. Anda, sigue buscando mi vestido verde. Hoy está más amargo que nunca. Irene, olvidaste las sales. Qué delicia el agua caliente. Me entra un sopor. Y a veces me da miedo quedarme dormida y ahogarme. Como esa actriz de cine, ¿te acuerdas? Sí. Qué sensación extraña. Pareciera quedar vacía y flotar. Es como si me sintiera morir. Cecilia. Cecilia. Podía conciliar el sueño. Noche y día me obsesionaba. Y tuve miedo de que mandara esa carta. ¿Por qué habría de causarle ese daño a Raúl? ¿Comprende? Lo único que comprendo es el daño que te has hecho y me has causado. No debes tener miedo. Nadie sospechará nada. No es lógico que una mujer enferma del corazón sufra un ataque. Sí, sí, es lógico. Lo que no es lógico es el crimen. Analizará los residuos del vaso y encontrará el veneno. No, no, lo lavé. No dejé ningún rastro. Pero ¿cómo es posible que lo hayas premeditado? ¿Cómo es posible que hayas tenido la sangre fría necesaria para disponerlo todo después del crimen? No sé, no sé. Yo nunca creí que podría ser una cosa así. Quizás no esté bien, pero la falta de sueño y esa idea que golpeaba constantemente en mi cabeza. Sí, sí. Yo debo estar enloqueciendo. Yo... No me dejes sola. No me dejes sola. No me dejes sola. Dime que no me abandonarás. Dilo. Dilo. Sabes que te quiero y que no te abandonaría. Soy tan culpable como tú y correremos la misma suerte en la buena o en la mala. ¿Qué debo hacer? Ya no puedo ni pensar. No perder la serenidad. Mañana salgo en un vuelo extra. ¿Mañana? ¿Y cuándo regresarás? Tenía planes de hacer el viaje en 3 días, pero forzando la marcha lo haré en 2. Te prometo volar a ciegas si es necesario. Pero ¿por qué te tienes que ir precisamente ahora? Hagan bien. Y ese dinero nos hace falta para irnos lejos de aquí. Olvidarnos de todo esto. Olvidar. Tú
¿Crees que podremos olvidar todo lo pasado? Tenemos que poder, Irene. Hay una razón muy poderosa para ello. Nosotros y nuestro hijo. Irene, debes irte inmediatamente y no despertar sospechas. No, por favor, no hay tiempo que perder. Confía en mí. ¿La señorita Cecilia? No sé. ¿Creí que había salido con usted? No, no. Seguramente se quedó dormida. Fantasma, ¿verdad? Supongo que habrás contado tu crimen a Carlos. Tranquilízate. Tengo quien me informe todos tus pasos. Y no tomé la medicina. La arrojé al lavabo. Fue muy divertido verte la cara de susto mientras yo moría. Le dio un fuerte calmante. ¿Tendrá que guardar cama mucho tiempo? No, bastarán 3 días. Menos mal que no tuvo tiempo de escribirle a Raúl. Sí. Sí, habría hecho falsas ilusión. El médico aconsejó 3 días de cama y solo llevas 2. Eso es cosa mía. ¿Con qué de vacaciones? No sonrías, que tu triunfo te durará muy poco. Es para Raúl. En ella le confieso toda la verdad sin ocultarle nada. Incluso el papel que tú has jugado. ¿Crees que te perdonará? Seguramente te vas con Carlos. ¿Y qué importa dónde vaya? No volveré. Irene, ¿no quieres entender que me necesitas y que desde hoy en adelante yo seré tu única salvación? ¿No has leído la prensa esta mañana? Lo siento por ti, pero aún te queda Raúl.
y yo te ayudaré a conservarla. Así no tendrá que inventar viajecitos a París, pretextando negocios. Cecilia, abre el primer cajón de la cómoda. En ello encontrarás una nota que muy pronto se publicará en los periódicos. ¿Tienes miedo? Toma el libro. Busca entre sus páginas, encontrarás una carta. ¡Léela! Es un informe del doctor Núñez. Una nota que pronto saldrá publicada en la columna de defunciones. Ríete ahora. Yo no te lo hubiera dicho, Cecilia, pero tú me obligaste a ello. Yo no quería decirte que de nada te valdría tu maldad. De nada las joyas que me robabas. De nada lo que me hacía sufrir. Pero tú me empujaste a este infierno a traer a Carlos a esta casa. ¡Tú! ¡Tú y tú y tú! ¡Cecilia! ¿Mejor ya? ¿Quiere hablarle? Estará satisfecha. Era lo que tú querías. Que muera. Cecilia, descanse. Trate de dormir. Descansar. Sabiendo que si ella pudiera, me mataría. Debe evitar a toda costa esos disgustos. Sí, doctor. Tuve un momento de arrebato y discutimos por tonterías. Pues ya ve los resultados. Bueno, más tarde hablaré por teléfono a ver cómo sigue. Muchas gracias, doctor. Laurita, dígame. Cuida que la señora Irene no entre a esta recámara. Bien, señor.
Estaba segura de que vendrías. Pasa. No podía dormir. Quería pedirte perdón por lo que hice. Yo falsifiqué el informe del médico. Gracias. No trates de mentirme. Es bueno que lo hayas sabido para arreglar mis cosas. Ya es hora de mi medicina. ¿Quieres que llame a Laurita? No seas tonta. Lo dije en un momento de ofuscación. Me haces favor. ¿Siempre piensas irte? Sí. Ya todo terminó. Me voy igual que vine. Sin llevarme nada. Absolutamente nada. No sé a dónde voy, pero tampoco importa. No podría hacer feliz a nadie. Yo sé a dónde irás. Y ahí no necesitas llevar nada. No harás ni serás feliz. Es lo que me consuela al morir. Que a ti te irá peor. Cecilia, ¿qué te pasa? Una sensación extraña. Algo así como sentirse morir. No era el efecto de tu veneno. De veneno en el vaso. Ya ve cuán difícil es creerme. Necesitaban haber vivido en ese infierno. Creo en todo cuanto me ha dicho. Ya soy más optimista con respecto al veredicto. Haré que Raúl no entregue la carta de Cecilia. Es el único documento peligroso. ¿Usted cree que podrá convencerlo? Sí. Él es tan culpable como usted. Conozco a Raúl. Nunca entregará esa carta. Esta es la carta que acabo de leer, escrita por la víctima y dirigida al propio marido de la acusada. Pocas veces podemos escribir un documento que pruebe en forma tan clara una culpabilidad. El señor juez tiene la palabra. Que Dios y la justicia iluminen su juicio. En virtud de lo avanzado de la hora, se suspende la audiencia para la vista del proceso que se está celebrando. Tenga valor, Irene. No desesperes. Ya buscaré la manera de lograr tu indulto. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que tú y yo volvamos. Gracias. Pero no quiero que hagas nada por mí. Estuvo en ti no entregar esa carta. Tú misma confesaste el adulterio. Si no cometiste un crimen, debes de pagar por el otro. Un crimen del que tú eres culpable y principal instigador. Tú, que te fuiste cuando yo quería entrar en tu vida. Que me abandonaste en manos de la que fue tu amante. Tú, que preferiste ir en busca de fáciles aventuras. En vez de fortalecer un hogar que habías construido en bases tan pobres. A pesar de todos tus millones. ¿Resultaré yo el culpable? No, yo, que me vendía tu dinero. Ahora sé que el amor comprado se envilece. Ya tengo mi castigo. Por lo expuesto y de acuerdo con las condiciones legales que anteceden,
ha de resolverse y se resuelve. Primero, la señora Irene Solís de Gálvez es culpable del delito de homicidio cometido en la persona de Cecilia Gálvez. Yo juro, padre, juro por Dios que yo no maté. Has cerrado tus ojos al amor y manchado tu cuerpo en el adulterio. Has cometido el crimen en tu corazón y tus pensamientos. No importa que no lo hicieras con tus manos. Sufre ahora tu castigo con resignación. Con fe en Dios y alcanzarás la libertad del alma que no pueden otorgar los hombres. Solo en Él está concederla.